Boa noite, voltamos a narrar aqui para você a visita de Pepe e Mujica à UERJ. E nós acabamos de receber a informação que Mujica já se encontra na universidade. Então, a qualquer momento, você acompanha conosco aqui na TV UERJ, ao vivo, a chegada de Mujica ao palco da Concha Acústica da UERJ. E você acompanha conosco agora, ao vivo, a chegada de Pepe Mujica ao palco da Concha Acústica da UERJ. Já está aqui, prestes a entrar, cercado por seguranças, mas já se prepara para entrar. Boa noite. Ao palco da Concha Esta Acústica. é uma noite muito especial. Esta é uma noite de festa. Uma noite em que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro abre os seus braços para receber jovens de todo o Rio de Janeiro, de outros estados, de outras cidades. Jovens universitários, jovens integrantes de movimentos sociais, jovens integrantes de diversas entidades, que estão aqui para este encontro histórico com Dom José Pepe Mujica. Em nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em nome da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, da América do Sul, do Rio de Janeiro, que hoje pela manhã concedeu a Dom José Pepe Mujica o título de Personalidade Sul, Personalidade do Ano, estamos extremamente felizes e emocionados. Não é sempre que recebemos um homem com o histórico de Dom José Pepe Mujica. Sua biografia é muito alentada, muito extensa, muito densa. Mujica é um grande combatente da liberdade e dos direitos humanos. Em nome da defesa da liberdade e dos direitos humanos, permaneceu encarcerado 14 anos. Mas isso não o fez fraquejar. E tal qual o Nelson Mandela sul-americano saiu do cárcere para pregar o respeito às leis e a luta pela democracia, pela participação e pela integração. Na qualidade de chefe de Estado, de presidente da República Oriental do Uruguai, enfrentou as questões mais sociais, mais espinhosas. E soube, como ninguém, equacioná-las, sempre atendendo às aspirações das camadas populares, dos mais necessitados. Um homem que, em sua trajetória, permaneceu coerente com seus valores. Um homem que não usou, não usa política para se enriquecer. Mas, como ele diz, busca a alegria em poder atender aos mais necessitados. Esse homem merece todo o nosso respeito. Nós sabemos por quê. E eu fico muito feliz de estar aqui junto com vocês para recebê-lo
com todo o carinho que nós temos, com todo o calor. Não perca! Reitoria. De uma pessoa da plateia. Ao lado de Mujica, além do professor da UERJ, Guilherme Gonçalves, representantes dos estudantes, do Diretório dos Estudantes da UERJ e da FEDERASUL, Federação das Câmaras de Comércio da América do Sul, a entidade que concedeu o prêmio que Mujica recebeu hoje pela manhã. Muito obrigado. Com a palavra, Dom José Pepe Mujica. Queridos recordemos, nadie es más que nadie, y yo tengo que agradecerles el calor que me prestan. Por vuestra juventud, por los recuerdos de tantos y tantos y tantos estudiantes que fueron quedando por los caminos de nuestra América Latina. Ustedes, reciba mi agradecimiento. En un viejo que tiene 80 años y que alguna vez fue joven. Y recuerden, las repúblicas surgieron con el sueño de que la mayoría mande.
todavía vivimos en el continente más injusto y a su vez más rico en recursos naturales que tiene el mundo. Mi generación no pudo. Ustedes tienen que seguir levantando la bandera de la igualdad. Recuerden que están vivos porque nacieron, pero tienen esto hasta cierto punto, pueden orientar su vida o su vida se la roba el mercado. Ese es el dilema. Ser conciencia y elegir el rumbo, o que el rumbo te lo trace el mercado, dependerá de ustedes. Porque la vida es hermosa. Nada más hermoso que la vida. Pero la vida hay que defenderla en la libertad. Y no te dejes robar la libertad. La libertad no se vende. La libertad se gana. Y se gana haciendo algo por los demás. Sin pasar la cuenta. Eso se llama solidaridad. Esto es una lucha entre el egoísmo natural que la naturaleza nos pone para que cada cual pelee por su vida y la de sus seres queridos, y la solidaridad es el interés de la especie, de la marcha del hombre arriba de la tierra. Sin solidaridad no hay civilización. Y nos toca vivir esta fenomenal contradicción. Nunca, nunca el hombre tuvo tanto. Es posible cambiar la naturaleza. Es posible salvar el planeta. Es posible poblar los desiertos. Es posible cultivar el mar. Es posible desparramar la vida por el universo, la vida humana. Pero para ello hay que empezar a pensar como especie, no solo como país. Hay que hacerse cargo de la humanidad del mundo entero. Los pobres de África no son de África, son nuestros. Los que mueren en el Mediterráneo tratando de cruzar son nuestros. Compatriotas son todos los postergados que hay en el mundo,
Todos los olvidados, porque pertenecen a nuestra especie, aunque no se den cuenta, aunque estén llenos de egoísmo, aunque estén llenos de miseria, es la hora de un continente distinto, de una civilización distinta. No tenemos que imitar a Europa o a Japón. No podemos querer el desarrollo con dolor, el desarrollo con angustia. Desarrollo con felicidad para todo. La generosidad es el mejor negocio para la humanidad. Y el peor negocio son los bancos. Por esto, yo les tengo que agradecer el cariño pero les quiero transmitir que a veces el dolor enseña más que los triunfos. Se puede vivir con lo justo, se puede vivir con sobriedad y se puede vivir con sobriedad para ganar en libertad. No puedes gastar tu vida trabajando para pagar cuotas y seguir. Hay que gastar un tiempo para trabajar, porque si no trabajas, estás viviendo de otro que trabaja. La solidaridad tiene una compañera que se llama responsabilidad. Pero ten un tiempo para trabajar. Como dice la Biblia, vivirás con el sudor de tu frente, pero no naciste solo para sudar. Naciste para vivir. Por lo tanto, tienes que tener tiempo para el amor, para tus hijos. Para tus amigos. Para algún joven que a ti te guste y tú lo eliges. Si tu vida se transforma en pagar cuotas y trabajar horas y horas y horas, llegarás al fin de tu vida siendo un objeto de mercado y habrán comprado toda tu libertad. Queridos, esta etapa de la sociedad capitalista necesita una cultura funcional a sus intereses. Y la cultura de este tiempo es el hiperconsumo. Cada cual tiene que ser un comprador esclavizado, eternamente esclavizado, que compre
y que esté soñando en volver a comprar y que confunda eso con felicidad. Ningún gobierno te va a arreglar eso. Eso lo arregla tu conciencia o no lo arregla nadie. O te dejas que te manejen o aprendes a manejarte. Esto es como el niño que tiene que cruzar la calle. Tú puedes poner letrero, despacio, cuiden al niño. Mejor que el niño aprenda por sí a cruzar la calle. Tú tienes que aprender en la vida a cruzar por adentro del mercado y que no te roben la libertad. Y eso se llama voluntad. Cada mañana que te levantes, piensa y hace 10 minutos de balance. Si lo que has hecho está bien o está mal, nunca habrá un mundo mejor si no luchamos por mejorarnos a nosotros mismos. Mi generación creyó que era más fácil y confundió toneladas de acero y de cemento con felicidad humana. Que no repita el mismo error la tuya. Aprende de nuestros errores. Tienes que cometer los tuyos, no los nuestros. Porque si no, ha sido una tontería lo que hemos vivido. Tienes que luchar en el campo de la cultura. No alcanza por el cambio en el mundo material si no cambia la cultura. Por más cambio material, si seguimos con la cultura de ellos, estamos sometidos, porque el sometimiento está acá. Pero acá también está la libertad. Esto me lo enseñó la soledad del calabozo. Y te lo quiero transmitir para que hagas tu vida. Nuestra América puede ser un continente hermoso, de paz y de solidaridad, de cariño, porque llegamos tarde y tenemos el mundo que han hecho ellos para ver. Y este mundo tiene ciencia y tecnología como nunca tuvo el hombre. Y eso es positivo, si tiene alma, si tiene conciencia. Pero esta civilización no tiene conciencia, tiene caja fuerte para guardar el dinero. Si eres universitario, te has de dar cuenta que no es solo cambio de sistema, cambio de cultura, es un cambio civilizatorio, es una batalla mucho más honda que lo que pensó mi tiempo. Y necesita gente que le dedique su vida, que haga de su vida la aventura de no solo soñar en un mundo mejor, sino luchar por él, gastar la vida luchando por él. Por favor,
70 años, yo no vengo a buscar un aplauso. Vengo a encender la mecha de la militancia por las causas nobles. No hay hombres insustituibles, hay causas insustituibles. Y esas causas precisan defensa colectiva organizada de hombres. Los seres humanos somos gregarios. Necesitamos herramientas colectivas para tratar de modificar la realidad. Los hombres solos, aislados, por geniales que sean, no son más que francotiradores. Nunca ganarán las batallas los francotiradores, la ganan las masas, los seres colectivos. Y esto lo tienes que entender. Hay que crear herramientas políticas del compromiso colectivo y aprender el dolor de andar colectivamente, que muchas veces significa aprender a perdonar, porque nadie es perfecto. Pero los perfectos de a uno se quedan hablando aislado, y para que existan cambios se necesitan gigantescos seres colectivos. Hay que superar el individualismo y hay que crear conciencia colectiva si quieres tener fuerza de incidir en la sociedad. Si quieres ponerle nombres clásicos, hay muchos. La lucha de clase, como quieras, no importa. Pero nunca de a uno. Y esto significa tener bien claro cuál es el adversario principal y cuáles son las diferencias pequeñas con nuestros parientes, con nuestros amigos, y no transformar la diferencia entre parientes en la causa principal, porque eso es atomizarnos, y atomizados somos débiles. Y esto significa construir confianza. Pero sepan una cosa, está afectada la confianza en el continente. Ha de vivir como piensas, porque de lo contrario terminarás pensando como vives. Más claro, si tu vida se desliza para vivir con las formas y valores de la minoría privilegiada, a la larga pensarás como la minoría privilegiada. La disciplina del cerebro, la disciplina de la libertad, también se gana con los valores con que se vive. No puedes luchar por la justicia, por la igualdad, por levantar la pobreza y mirar desde la altura la pobreza de los demás. Has de aprender a convivir con la sociedad así como es. Esto significa
que tienes que en cuerpo y alma servir y vivir con los valores de la mayoría, y cuando la mayoría mejore, mejorarás tú, pero no antes. Entonces, la idea de pobreza y de riqueza cambia. Pobres son los que precisan mucho. Ellos son pobres porque no alcanza nada. Y ricos son los que tienen el cariño de la gente. Son valores distintos de éxito. Los hombres y las mujeres precisamos gratificación en la vida, pero no podemos confundir que la gratificación es una cuenta corriente. El alma y el cariño no va en las cuentas corrientes. Y es este el camino de la felicidad humana: ser útil a los seres débiles, a los que tienen dificultades, a la falta de justicia, no cansarse de pelear como un Quijote a lo largo de la vida, porque ese es dado. No esperar un premio, no llegar a un final, sino tener un camino hermoso, porque el final es el camino mismo, el andar, y el andar, y el andar, y entregar el estandarte para que otros lo lleven. Eso es una vida con contenido, porque eso depende de tu decisión y no de que te la impongan de afuera. No estés de acuerdo conmigo, piensa cuando te vayas y pongas la cabeza en la almohada. Hay dos caminos: el que tú puedes elegir o el que te impone la realidad de mercado. Tendrás que ir a trabajar y podrás ser dentro de 40 años un jubilado de una empresa transnacional poderosa, y habrás cambiado el auto cada 2 años, y a tu hijo no le va a faltar lo que te faltó a ti, pero tú no tendrás tiempo de darle un beso a tu hijo y de caminar con él por una costa hablando como habla un hombre viejo con un hombre que está surgiendo. Esa es la diferencia. Tendrás todos los cacharros materiales probablemente, pero serás un extraño para tu hijo y para tus amigos. Y tu hijo tendrá buena ropa, buena comida, pero se habrá criado en soledad. Eso depende de la claridad que tengas en esta etapa de la vida, donde empiezas a tomar decisiones. No esperes que te lo mandate un gobierno o un partido. Lo que está en juego es tu conciencia, tu capacidad de discernir y de ser independiente o no. Porque ya te dije, pienso que la hora de la solidaridad es también la hora de la responsabilidad con el compromiso social. La juventud pasa, pero las causas nobles no pasan. Bien. Mi agradecimiento, y acá hay un cacharro de preguntas. Algunas las podré contestar y otras yo sé de algunas cosas y de otras vivo para aprender.
Boa noite. Aqui na mesa a gente tem uma jovem uruguaia e um jovem brasileiro. A Gabriela vai traduzir para o espanhol as perguntas e ajudar a traduzir para vocês também, se precisar, nas respostas. A noite é de vocês. Okay. Pepe, en el mundo entero hay una crisis de representatividad de figuras y partidos políticos. Pero eso no ocurre con tu figura. ¿Por qué te parece que eso pasa? ¿Y la izquierda todavía necesita ídolos en los que sus miembros se puedan inspirar? La pregunta es de Fabio. Yo veo que están en crisis los valores de nuestra civilización. A ver, esta etapa del capitalismo no puede generar puritanos o cuáqueros, no. Genera corrupción. No es una edad de aventura, es una edad de sepultura. Por lo tanto, naturalmente, están cayendo formas ancestrales. Dentro de las repúblicas se nos han colado, metido, entrado usos y costumbres todavía nobiliarias, todavía feudales. No vieron la alfombra roja, no vieron el desfile con cornetas. ¿No vieron que a los presidentes los rodean con una corte que parece una monarquía? Y el problema no son los presidentes, el problema es toda la corte. Tengo dificultades para entender y no me meto en lo que pasa aquí porque no me corresponde, pero sí tengo que ser claro. Aventura con el uniforme y los milicos, por favor. Golpe de Estado, por favor. Esa película la hemos visto muchas veces en América Latina y así no fue. Esta democracia no es perfecta porque no somos perfectos. Pero esta hay que defenderla para mejorarla, no para sepultarla.
De acuerdo. Vou ler então, na verdade, o original em português e depois vou ler para ele em. El original primero en portugués, después te la leo en español. Pepe, ¿cómo el señor ve esa crisis institucional que algunos acreditan? No, esa es la que yo ya leí. Ah, es porque, disculpen, es porque tengo una segunda parte. ¿El señor entiende que hay un crecimiento de una onda de movimientos golpistas de direita en América del Sur? Fabio, de nuevo. ¿Usted entiende que hay un crecimiento de una onda de movimientos golpistas de derecha en América del Sur? Te pidió en casamiento. ¿Eh? Que te cases con ella. Yo. El amor ya fue para la carne. El amor está en el alma. A mi edad, el amor es un dulce compañerismo. En la tuya es una pasión creadora. ¿Te repito la pregunta? Sí. Si entendés que hay un crecimiento de una onda de movimientos golpistas en América del Sur. Está convulsionada, por lo menos, bastante América del Sur. Pero cuidado. No le atribuyamos solo responsabilidad a los otros. A ver, claro que la derecha pelea por la de ella. Por supuesto, el problema es las oportunidades que le damos nosotros. ¿Qué significa? Que no podemos andar por la vida con los valores entreverados de ellos dentro de nuestro cuadro. Los valores de ellos, de la extrema derecha, son de ellos. Nosotros no precisamos la casa de lujo, el auto de lujo, el bañario de lujo, el hotel de lujo, la alta sociedad. ¡No precisamos! Insisto, tenemos que vivir con los valores que vive nuestro pueblo mayoría. Y ahí no damos oportunidad. Si confundimos que triunfar en la vida es tener riqueza, hemos cambiado de cuadro, aunque todavía no nos demos cuenta. A ver, más claro, no se trata de odiar al que tiene riqueza, se trata de ubicar a cada cual en su lugar. Si te gusta mucho la plata, dedícate al comercio, a la industria, a hacer plata, pero no te metas en la batalla política donde hay que tener cariño por la gente. Precisamos gente que sea capaz y sepa gestionar la economía. Pero no precisamos que los enamorados del dinero nos manejen el rumbo político. Y esto tiene que estar claro
porque si no le damos oportunidad al golpismo de derecha. ¿Saben por qué? Porque la gente deja de creer en sus herramientas naturales, que son los partidos progresistas de cambio. Ellos precisan mucha cosa: confitería, manjares caros, autos cero kilómetros, Mercedes-Benz, Audi, todo eso. Nosotros podemos andar en Fusca. No precisamos. Por lo tanto, no tenemos precio. Por lo tanto, si no tenemos precio, somos consecuentes con el interés de nuestro pueblo. Esto es lo que hay que pelear. Hay una pelea moral, ética. La economía, hasta Adam Smith se enseñaba y se practicaba junto a la filosofía y la ética, con los estudios del efecto del mercado en la economía. La economía se entró a separar. No se puede separar economía de ética y de filosofía. La economía política es una. Y si no tienes corazón, es porque tienes bolsillo. Y el que siente es el bolsillo. No se puede las dos cosas. Agora uma pergunta do Manuel e do Fábio, as duas no mesmo sentido. Quais são os maiores desafios da América Latina no atual momento? E o Mercosul e a Unasul são estratégicos para uma América Latina mais desenvolvida, justa e igualitária? Dá para ouvir? Está bem? Quais são, Pepe, los mayores desafíos de la América Latina en el actual momento, y si el Mercosur y la UNASUR son estratégicos para una América Latina más desarrollada, justa e igualitaria? Son dos preguntas en una. Primero, el problema más grave, no el único, pero más grave que tiene América Latina es la desigualdad. La crónica desigualdad que tiende a multiplicarse. La economía puede crecer, pero a su vez crece la pobreza, sobre todo donde no exista un Estado fuerte que se preocupe de mitigar la crisis de reparto del mercado. Pero para tener Estado fuerte, hay que tener dos cosas: responsabilidad política solidaria en el Estado. Porque el Estado no es ni bueno ni malo, es como una herramienta. Depende de cómo la uses y para qué la uses. Pero el segundo elemento tiene que tener recursos, y eso se llama política fiscal. Y en América Latina los ricos se las ingenian para no pagar casi nada. Y hay que entender que con Estado mísero, sin recursos, no puede haber políticas sociales de equidad, de enseñanza, de salud, de vivienda. Y esto hay que hacérselo entender a los sectores acomodados de la sociedad, los hombros más fuertes. Tienen que cargar con un peso impositivo que se traduce en esto: que pague más el que tiene más. Y esto de la política fiscal es crónico en América Latina. Al revés, miren en el mundo. Los países que socialmente están mejores, y verán que en todos ellos
el peso impositivo es enorme. Esto no quiere decir que por tener un camino de altos impuestos vamos al desarrollo, porque después está cómo gastamos la plata y cómo la invertimos. Esa es otra historia. Pero no se puede mejorar la enseñanza, por ejemplo, sin plata. ¿Que con plata solo se mejora? No. Lo que está claro es que si no se tiene plata, no se mejora. ¿Qué es lo mismo? Entonces, ¿pero cuál es el límite de la presión fiscal? El límite de la presión fiscal es el arte más fino de la política. Más claro. Si tú lo acorralas tanto con impuestos que no le conviene trabajar, dispara. Y entonces después, en lugar de tener más, tienes menos, a pesar de tener una causa noble. Pero si lo acostumbras a que su eficiencia empresarial venga por el camino de que le perdonás todo lo impositivo y le das todos los privilegios, en lugar de tener empresarios, lo que tenés son parásitos. Esta es la cuestión. Ese, no hay ninguna receta que defina esto. Esto es el arte de la política. Y yo defiendo la enseñanza y la cultura es un instrumento imprescindible para el desarrollo. Y la capacitación técnica más. Pero además se precisa política adecuada. No alcanza. ¿Por qué? Porque ningún país era más culto y tenía más siembra científica que la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Y ya vimos lo que hizo. También para ser bárbaro se puede ser muy eficiente por el camino del conocimiento. Quiere decir que la puntería política a la larga es decisiva. Es decisiva. El ser humano es gregario. Y como es gregario, es un animal político, como afirmaba Aristóteles. Quien desprecie la política no entiende que la política, por encima de todo, es el esfuerzo social por mejorar la sociedad. Ni qué decir que les estoy haciendo una invitación para que se metan hasta acá. Si quieren pelear por la libertad. Pero eso es la manera honrada que tengo. Yo no vengo a Río de Janeiro a reunirme con un montón de muchachos que son un tesoro para decirle solamente lo que les puede gustar o entender a ellos. Tengo que señalarle lo que entiendo honradamente es un camino de futuro. Sí, la mayoría de la juventud es inteligente de América Latina. No cargan con el valor de esta tarea que es pelear por un mundo mejor. Nuestra América Latina seguirá atomizada y dividida en países. Y aquí voy a la segunda parte de la pregunta. El mundo se está reagrupando en gigantescas unidades. El mundo de los países que hemos conocido va a ir quedando atrás. El mundo de la cultura nacional tradicional que hemos conocido no se acompasa con lo que está pasando en el planeta.
La comunidad económica europea está allí con sus nacionalidades distintas, con sus lenguas distintas, con su historia distinta. Pero está allí creando una fabulosa unidad de capital, de técnica y de masas. Estados Unidos ya sabemos lo que significa y tiene todavía a sus espaldas una especie de tierra vacía prometida a Canadá. Y tiene, por ahora, la enorme ventaja de sus universidades y una capacidad de investigación que la coloca en muchas ciencias, en varios cuerpos adelante. Yo no me compadezco con la idea de que se va a caer como un palo podrido, no creo eso. China, del otro lado, es el más viejo estado multinacional que ya sabemos lo que significa y lo que va a significar para el mundo que va a venir. Todavía a retaguardia está la India. Esta pregunta, ¿ustedes creen que los latinoamericanos, sin una voz común que identifique nuestros intereses más profundos, va a tener representación en ese mundo? ¿Ustedes creen que aún los países más gigantescos como Brasil no se dan cuenta que llegan tarde y que necesitan el soporte de todo el resto de nuestra América Latina para ser alguien en ese mundo de coloso? Yo no voy a estar vivo, muchachos, en ese mundo, pero la mayoría de ustedes sí, y lo van a padecer, porque ese mundo nadie dice que va a ser más generoso. Hay de los débiles. Y para dejar de ser débiles no hay otro camino que tratar de juntarse con nuestros iguales. ¿Y con quién nos vamos a ir a juntar los latinoamericanos si no nos juntamos entre nosotros? ¿Hasta cuándo nuestros mejores cerebros se lo van a llevar ellos? ¿Hasta cuándo nuestras universidades van a estar atomizadas si no somos capaces de juntar la inteligencia latinoamericana, tener nuestro sistema de investigación propio, ser propietarios de nuestro propio conocimiento? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Ser compradores de conocimiento de punta, como hasta ahora? La batalla de la libertad será también en el campo de la investigación. Y esto hay que tenerlo claro. Pero venimos corriendo de atrás. Las multinacionales miran los parámetros de cada universidad y tratan de llevarse los más brillantes, lo más rápido que puedan. Y nos dan un señuelo, un premio importante. Nos pagan mucho más que lo que nos pueden pagar en nuestra sociedad. Y con ello se llevan la nata del mundo. ¿Hasta cuándo? Entonces, todo esto hay que ponerlo arriba de la mesa. Yo sé, creo que el Mercosur tiene un montón de defectos, pero hay de nosotros si no existe. No es cuestión de echar el niño con el agua en la bañera. Hay que pelear por un Mercosur mucho mejor, mucho más complementario. Y hay que estar al lado de todos los movimientos de unidad y de contribución que hay en América Latina, no es separándonos. Brasil, por grande, tiene una vieja discusión. Hay quienes sueñan que sea una gran potencia sola. Llegaste tarde, hermano, para sueños imperialistas. Llegaste tarde.
La suerte no está arriba, la suerte está abajo. Nuestro tesoro son, nuestro gran mercado son los pobres de nuestra América Latina, que hay que incorporarlo a la civilización. Esta es la pelea. La pelea es hacia adentro, por todos. Y por todos los que están pospuestos, por los pueblos aborígenes, por la identidad de todos. El juntarse no es perder identidad. Es la única manera de garantizar la identidad de los débiles. Entonces, por favor, muchachos, agranden la cabeza. No tienen por qué dejar de ser brasilero, pero tienen que ser latinoamericano y después humano. Mais uma. Mujica, você é uma figura que serve de exemplo para os jovens. E para você, quem são seus exemplos históricos? Quais os livros que mudaram sua percepção da vida? Foi o Paulo. Pergunta do Paulo. Mujica, vos sos una figura que sirve de ejemplo a los jóvenes. Y para vos, ¿quiénes fueron tus ejemplos históricos? ¿Quiénes son, la pregunta es en presente, tus ejemplos históricos? ¿Y cuáles son los libros que te cambiaron la percepción de la vida? Queridos, la vida es un libro abierto. Yo tuve que vivir muchos años en soledad, pero no porque fuera héroe. Porque me agarraron, me faltó velocidad, nada más. Y estuve 8 años sin un libro. Y tuve que pensar. Tuve que buscar adentro mío la fuerza que no podía tener afuera. Y te pido que converses con el que llevas adentro. Estamos en una época que estamos conectados con el mundo. Pim, 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 pim. Pero no te desconectes con el que tenés adentro. Esto significa aprender a hablar con uno mismo en profundidad, sin piedad. Ese que, como dice Machado, ese que le enseñó el secreto de la filantropía. No solo busques afuera, tienes que buscar adentro de ti, porque tienes un universo. Tienes que quererte más a ti, con tus errores, con tus frustraciones, para poder querer un poco más a los demás. Si no te intentas conocer a ti mismo, menos vas a conocer a los demás. Entonces, me he pasado la vida leyendo. Y te diré,
cada 3-4 años vuelvo a leer El Quijote de la Mancha. Y leo todo lo que puedo de la historia de la humanidad. La izquierda y derecha no empezaron con la Revolución Francesa. Siempre la humanidad tuvo una cara conservadora y una cara solidaria. Ahí está Soca, Epaminondas, los Gracos, San Francisco de Asís, una multitud, mucho antes que llegara la Revolución Francesa. Siempre. Tal vez la humanidad necesita un margen de estabilidad y eso lo cumple la cara conservadora del hombre. Pero la humanidad necesita cambio porque el tiempo no tiene piedad y transcurre. La historia humana se mueve en este vaivén, pero ambas posiciones tienen enfermedades patológicas. La cara del cambio puede transformarse en infantil y confundir deseo con realidad. No ver la realidad porque tiene la anteojera de lo que desea. La cara conservadora puede caer en lo reaccionario, en lo golpista, en lo violento. Por eso, hay que conocer todo lo que se pueda de la aventura humana en todas las partes de la tierra. Pero lo primero, comprométete a fondo con conocer la dolorosa historia de tu continente, empezando por la de tu país. No puedes obrar en el sentido político profundo de porvenir si no conoces la historia de tus raíces. Gasta tiempo en conocer de dónde venimos para poder soñar a dónde vamos. O primeiro livro que ele mencionou, Quixote, Don Quixote. Vamos. Qual a importância que você dá ao debate das questões dos papéis de gênero? Pergunta do Caé. ¿Qué importancia le das al debate de las cuestiones de papel de género? Pienso que las mujeres no necesitan regalos que le otorguen los hombres. Se vienen ganando, sin ningún, por lo menos en mi país, se vienen ganando su lugar por cuenta propia, sin regalo. Se reciben 6.000 profesionales por año, 75% son mujeres. En el Parlamento acabamos de votar 30 fiscales, ni un hombre, todas mujeres. Dentro de poco vamos a tener que pedirle a cuota los hombres. ¿Por qué? Porque las compañeras son menos atorrantas que los hombres y terminan las carreras. Y los hombres defeccionan. Y las mujeres van a lograr los derechos postergados, no por regalo, sino por imposición de capacidad en la propia sociedad. Y esta es una evolución natural del peso del trabajo. En la medida que el trabajo se va haciendo cada vez más intelectual, van desapareciendo
las distancias que podían existir. Hay una cota de prejuicio muy grande todavía. En el mundo empresarial es donde más se nota. Es allí donde está agazapado el sentido más conservador de la especie. Pocas mujeres capaces al frente de las empresas. Pero no tengo duda de que este es hoy un proceso irreversible. Pero cuidado, no necesitan regalos de bonomía. Lo que necesitan es un lugar de lucha y de oportunidad para demostrar la capacidad que tienen. No creo en la igualdad de género, creo en la igualdad de derechos. Por suerte no somos iguales, porque no valdría la pena vivir este mundo si fuéramos iguales. Y no crean que lo digo esto por galantería. Soy absolutamente consciente. Los hombres solo somos inconvivibles. Somos un desastre con pata. Aunque no nos demos cuenta, andamos por la vida precisando una especie de madre que siempre nos organice y nos conduzca. Pero como somos machistas por cultura, no nos gusta reconocer eso. Más claro, en general, una casa en manos de un hombre es un desastre. Por eso, pienso que hay que compartir y aprender a compartir. Ustedes me pueden decir, ¿vos qué haces con tu doña? Y yo le lavo los platos cuando puedo, y trato de ayudarla en todo lo que puedo y convivimos y somos felices. Ella tiene 70 años, yo tengo 80. Y tratamos de construir un mundo en paz y en tranquilidad. Compañero, los seres humanos precisamos refugio. Y el refugio es el nido. Nunca lo olviden. El nido hay que cuidarlo. Pero para cuidar el nido hay que cuidar a la compañera por encima de todas las cosas. Y cuando el nido se rompe hay que llorar un día y volver a empezar para construir otro nido, y así hasta el juicio final. Gracias. Essa é da Brigitte. Foi aprovada por segundo turno a lei que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. Qual a sua opinião sobre isso? Foi aprovada em segundo turno a lei que reduz a maioridade penal em Brasil de 18 para 16 anos. Qual é a sua opinião sobre isso? A de redução da idade de inimputabilidade penal. Se redujo en segundo turno, todavía quedan otros turnos. Se aprobó esa ley de reducción en un turno. Ahí todavía queda parte del proceso. Te preguntan la opinión. Queridos, soy un canero viejo, me he pasado montones de años preso. Estuve en 3 o 4 cárceles preso, me escapé de 2.
se le da poca importancia a las cárceles. Es una fragua de cultura. El idioma se cambia desde las cárceles, desde abajo. Lo más pospuesto de la sociedad monitorea los cambios idiomáticos. Hasta hace algún tiempo dentro de las cárceles también había valores. No crean que esto es sencillo. Aún en el mundo de la delincuencia había valores, lo que quiere decir que había cosas que no se podían hacer. La irrupción del narcotráfico como metodología ha generado un cáncer de violencia que va más allá del narcotráfico y nos ha metido en este mundo contemporáneo donde al parecer la violencia no tiene límites, no tiene límites morales. Y esto nunca lo habíamos conocido. ¿Quieres plata o plomo? Esa es la alternativa. Y yo creo que esta es una de las peores ofensas a la civilización humana que hemos tenido hasta hoy. Y que merece todo este arsenal ser repensado. Ahora bien, todos sabemos que las cárceles deberían de ser rehabilitante de los seres humanos, particularmente de la gente joven, de los que caen. Pero la realidad presupuestaria y con los medios que nos movemos, la cárcel no solo no ayuda a superar las deformaciones que se traen, sino que en general tiende a multiplicarlas, por lo menos en esta América Latina. Nadie quiere saber de cárceles, y ese es como un mundo apestoso que queda ahí. Si en un barrio les llegan a abrir, les llegan a plantear que van a hacer una cárcel, la gente enseguida plantea que la pongan en otro lado, no aquí. No queremos cargar con las lacras que tiene la propia sociedad de la cual somos parte. Esta es la realidad. Y es muy poco el espíritu militante. Queremos arreglar esto con profesionalidad. ¿Alguien puede creer que haya seres humanos que tengan vocación de carcelero? No. Por lo tanto, no creo que el camino de multiplicar las penas ayude. Esto, porque si tuviéramos una realidad mejor para ofrecer, sería una cosa. Pero lo que tenemos en realidad para ofrecer es mucho peor. Es mucho peor. Más claro, las cárceles en buena parte de América Latina están transformadas en universidades del delito. Y todavía queremos prolongar más y más esa penuria. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde están pasando cosas positivas? ¿Y dónde pasan cosas negativas donde podamos hacer un balance? Veremos. Donde hay políticas que tienen en cuenta estos factores. Y no es en Estados Unidos, donde tienen el récord per cápita de gente en cana y se multiplican los delitos de los pobres. Los del lavado de dinero no van a la cárcel. No van.
Más claro, compañeros. Las leyes pueden ser lo mismo, iguales para todos, pero el cómo se aplican, no hay igualdad. Hay unos más iguales que otros. Entonces, no creo que es con la multiplicación de penas que vamos a tener un cambio. Pero también recuerde que el hombre de la calle existe, piensa y siente. Y cuando lo escuchan, y cuando lo roban, y cuando lo tratan mal, y cuando lo pisotean, y cuando se la agarran con una hija y le afanan esto y lo otro, y etcétera, estalla en odio y en bronca. Y hay que entender al hombre de la calle, al común también. Salta como una furia y cree ingenuamente que el asunto se arregla multiplicando pena. Esa contradicción también la van a padecer. Porque el hombre de la calle tiene sus sentimientos y el hombre de la calle es nuestro. Y peleamos por él a pesar de que él no entienda. Es la razón de ser. Él compone la mayoría. Por eso luchen, luchen por lo mejor, pero entiendan cuál es la realidad y no se desmoralicen, no bajen las banderas. Los únicos derrotados que hay en el mundo son los que dejan de luchar. Mais duas sobre o mesmo tópico. Na sua opinião, qual a maneira mais eficaz de se combater o preconceito em relação às drogas? E o Brasil já está pronto para a legalização da maconha? Em tua opinião... Primeiro, dizia Einstein, se tu queres cambiar, não puedes seguir haciendo lo mismo. En mi país, pequeño, y socialmente, en términos relativos, bastante adelantado. Tomamos una decisión, como no podemos vencer al narcotráfico, cada tres presos, uno, es por asunto de droga. O por tráfico de droga o por delitos que cometió para tener plata para comprar droga. Cada tres presos, uno. Y como a pesar de reprimir, estamos perdiendo la guerra, decidimos tratar de arrebatarle el mercado, dejarlo sin asunto, es decir, estropearle el negocio, es decir, pegarle en la tasa de ganancia. Y esto no es regulación, no es legalización, esto es regulación. Entendamos, el mercado está, muy a pesar nuestro está, tal vez 150.000, tal vez un poco más. No tiene otra alternativa que comprar en el mundo clandestino. No tiene otro lugar donde comprar. Está regalado para el narcotráfico. Le venden bueno, malo, regular, lo joden. Pero ese es el mundo real. Nosotros no creemos en que ninguna adicción sea buena, salvo la del amor. Todas las demás son malas. Es malo el tabaco. Y sin embargo fumamos.
Es malo el trago. Y sin embargo, le damos el trago. Si yo tomo 2 whisky por día, tal vez no sea bueno, pero lo soporto. Si me tomo una botella, me tienen que internar. Soy un alcohólico. Bien. Pero ¿cómo me interna si estoy en el mundo clandestino? Este es el caso de las adicciones. Si yo le doy una cuota semanal y el tipo quiere más y más y lo tengo detectado, entonces me doy cuenta que lo tengo que atender. Más claro, si la adicción lo entra a dominar, estoy a tiempo de atenderlo porque lo tengo identificado y lo conozco. Si lo dejo en el mundo clandestino, se va a seguir internando en la adicción y cuando lo pueda reconocer ya es tarde, porque me haré cargo en alguna cárcel o por ahí de él y ya va a ser irrecuperable. Esta es la tesis. No es legalización, no es darle manija, consuma, viva la bohemia, viva el fumo. No, es una plaga. Pero como los seres humanos somos así, vamos a lidiar con la plaga. No queremos hacer como hicieron los yanquis en la década del 30. Que declararon la ley seca, prohibieron y vino Al Capone y fue peor que nunca. Peor que nunca, porque vendían alcohol de madera. Bueno, es lo que estamos haciendo con las drogas. Entonces, pero además tiene esto. Para el mundo joven, lo ilegal atrae. Lo prohibido atrae. Mucho más. Si yo te la vendo en un boliche como cualquier hijo de vecino que va a poner la cosa, pusiste el dedo y te la vendieron, le quité la poesía y el misterio de lo prohibido. ¿Dará resultado? No sabemos. Lo que sabemos es que lo que venimos haciendo es gastar plata en una tropa policial cada vez más grande, tener una montaña de presos y cada vez hay más gente que se da la vía abajo. Entonces, levantamos la bandera del derecho de buscar un camino distinto. ¿Por qué lo hace el Uruguay? El Uruguay tiene antecedentes de esto. El Uruguay en 1914 reconoció la prostitución y la organizó legalmente y luchó, impuso los derechos sociales de las mujeres que ejercían esa profesión. No se le ocurrió prohibirlo. El Uruguay en esa época nacionalizó la producción de alcohol de boca. Durante 50 años el único que producía grapa, caña, whisky, coñá, etcétera, era el Estado. Lo hacía de buena calidad y lo cobraba caro y atendía salud pública. No se le ocurrió la ley seca de Estados Unidos. El Uruguay estableció, más o menos por la misma época, el divorcio por la sola pedido de la mujer. El Uruguay inventó en esa época una universidad femenina para que las familias conservadoras de aquella época se animaran a mandar las nenas a estudiar. Porque había patriotas que decían, las mujeres no deben de estudiar porque van a perder las dulces costumbres del hogar. Eso también existía. Y hubo antecesores, bisabuelos nuestros,
que tuvieron la audacia de enfrentar los prejuicios de la sociedad. Y podría seguir relatando cosas. Es natural que el Uruguay haya tenido el coraje pequeño del país de hacer una propuesta distinta y no hacer la cobardía que están haciendo en Estados Unidos, donde hay estado donde con el cuento de lo medicinal te ponen un talonario lleno de firmas de doctores y tú entras al comercio, llenas el talonario y te dices, tengo una lumbalgia, y compras marihuana, pero tiene la firma de un doctor que te atestigua. Por supuesto que te cobra. No, creemos que eso es cinismo. No, nosotros vamos por el camino de los hechos. Y bueno, nos van a dar garrotazos de todos lados, pero por lo menos sepan cómo es la cosa. Compañero, Dios, dicen que era muy poderoso, hizo el mundo. Y tuvo que descansar el domingo, porque estaba cansado. Imagínense un viejo de 80 años, que no es Dios. Tenemos que terminarla. Y yo les quiero dar un abrazo de corazón. Para mí, la vida empieza. La vida empieza. Y empieza con ustedes. Y voy a despedirme brindando por aquellos de ustedes que levanten las banderas cuando nuestros huesos ya no puedan levantar banderas. Gracias. Esta foi uma noite de glória para a UERJ. A universidade hoje cumpriu a sua finalidade. Recebemos uma lição de conhecimento da realidade social, da realidade econômica, da realidade política. Tivemos a oportunidade de refletir juntos sobre as questões, os valores mais importantes que nos ligam. E para meu orgulho, isso foi realizado na UERJ, na Universidade do Estado, que está no centro da cidade, que une o Sul com o Norte e que está exposta e que apresenta todas as contradições e aqui se reflete sobre elas. Eu estou muito orgulhoso, vocês são maravilhosos. Viva Mujica! Viva, vida longa para Mujica! Mujica!
Vamos em paz. E assim, Pepe Mujica encerra sua visita à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um evento de muita paz, de muita alegria e de muita política. Obrigada a você que acompanhou tudo conosco aqui na TV UERJ.